El Parque Nacional Marino Ballena contará con un atracadero turístico que facilite el traslado de las personas que visitan este sitio y brinde condiciones más favorables para el avistamiento de ballenas y delfines. Esta obra se logrará gracias a un convenio de cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Durante el acto inaugural del noveno Festival de Ballenas y Delfines, el ICT entregó los planos del anteproyecto de la obra del INCOP, con el objetivo de que se realicen los trámites respectivos para el inicio de la construcción del mismo de forma expedita. Según dijo el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el Festival de Ballenas y Delfines es un ejemplo del éxito en la articulación de esfuerzos que promueven el bienestar de toda la ciudadanía. De ahí que este convenio de cooperación resulta de extrema importancia porque dicha infraestructura contribuirá significativamente en el desarrollo de esta actividad turística, la protección de los recursos naturales, el impulso a la generación de empleo y el resguardo de los turistas nacionales y extranjeros. Por su parte, Mauricio Ventura, ministro de Turismo, explicó que el Parque Nacional Marino Ballena se está convirtiendo en un sitio pionero para el desarrollo del turismo náutico y por esa razón resulta urgente la construcción de un atracadero que facilite la movilidad y la realización del avistamiento de ballenas y delfines, actividad que dispara la economía local en una época que tradicionalmente es considerada baja para la atracción de turistas. La observación de ballenas y delfines ha sido declarada por el Gobierno de la República como una actividad de interés nacional y se ha convertido en un motor de desarrollo de esta zona. Cada año aumenta la visita de nacionales y extranjeros. En el año 2016, el Cantón de Osa recibió un aproximado de 5.000 personas durante las 2 semanas en que se llevó a cabo. Además, con el objetivo de mejorar la infraestructura en este parque, que goza de una alta visitación, el MINAE, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, solicitó una donación a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, con la que se pretende construir 2 puentes para mejorar el desplazamiento y apoyar las labores de protección y control, así como la estación de los servicios sanitarios y los puestos de atención al turismo. En el 2010 se diseñó en conjunto con la Fundación Keto y Conservación Internacional, un sistema de buenas prácticas conocido como Sea Star System, lo cual permite realizar el avistamiento de ballenas y delfines con los más altos estándares de respeto a esas especies. Además, se realiza un monitoreo biológico participativo para generar datos científicos que luego se comparten con diferentes organizaciones. Asimismo, la reciente incorporación de Costa Rica en la Comisión Ballenera Internacional. Esta actividad se realizará, por cierto, del 15 de septiembre al 1 de octubre. Los asistentes podrán disfrutar de actividades como carreras de atletismo, ciclismo, de montaña, también caminatas familiares, concurso de escultura en la arena, conciertos, talleres ambientales, charlas de cetáceos en los hoteles y más.